Hola, ¿cómo está? Un nuevo encuentro con esta música, con esta oración, con este canto que elevamos para decirle al mundo que acá estamos y somos nosotros. Qué importante que es la identidad, la propia y la del otro. Y en ese encuentro enriquecernos. Cada uno trae su sabiduría, que en estos tiempos estamos hablando un poco de eso. La sabiduría de los pueblos que se hizo de tantos años, de acumular cuestiones que tienen que ver con la tierra, con los sentimientos, con nuestros poetas que han sabido poner en palabras, con nuestros músicos que han sabido darle un vestido maravilloso a esa poesía, y con nuestros cantores que han sabido ponerlo en un lugar para que todos lo escuchemos y lo veamos. Hoy tenemos como invitado un hombre que viene del norte, allá de Formosa. Un hombre que reúne todas esas condiciones. Un poeta, un compositor, un cantor y un decidor. Con sus ideas, sus pensamientos muy claros, que expone con respeto, pero muy firmemente. Y de eso se trata. Esto es como una comida a la canasta. La cultura es así, cada uno pone lo que tiene. Y si lo que pone sobre esa mesa está ligado a las cuestiones del corazón, mucho mejor, porque son las más puras, las más sanas y las más constructivas. Así que le vamos a decir bienvenido a nuestro amigo artista, cantor, compositor, poeta, Flavio Gauna, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un placer enorme estar llegando acá. Gracias por la invitación. Y bueno, es un placer y además es un lujo poder a veces contar con un medio así para llegar un poco más lejos de lo que uno puede solamente con su voz o con su poesía, con su canción, digamos. Así es que bueno, estoy muy agradecido y contento, feliz de estar con vos de nuevo aquí. No, merecido aparte porque tenés... Más allá de que este no es un premio, sino tratamos de mostrar todas las virtudes y todas las realidades que tiene la cultura popular, sobre todo la de nuestra región, que está muy ligada al chamamé, a la canción por ahí, que tiene más que ver con esa balsa que va transitando, por lo menos imaginariamente, por este tiempo, que ya hay puentes, estos ríos que nos unen con otras culturas también, que nos hacen uno solo en esta nación chamamecera que siempre decimos. Y vos hace muchos años que venís construyendo y desde una temática además abordás cosas muy sensibles y muy necesarias. Vos mostrás al laburante, mostrás a la mujer esa que es, por ahí es común, pero se muestra poco, entonces la hace especial. Esa, la lavandera, la panadera, la madre, la abuela, la... el hombre que trabaja el algodón, mostrás, vos sos como, para los que tienen alguna referencia, sos como nuestro Sito Segovia de Formosa, para que la gente vaya encuadrando para dónde va la cosa. Y de esas canciones yo recuerdo algunas maravillosas, incluso hasta un gualambao compusiste, que tiene que ver con esta región y que yo compartí con vos, y por generosamente me invitaste y estuve en ese disco. Maravillosa canción. ¿Te llama eso? ¿Sos eso? ¿Cómo es componer una temática casi social, vamos a decir, como la tuya? Yo tuve que considerar muchas cosas a la hora de empezar a escribir y a componer, porque cantaba desde chiquito. O sea, yo a mi hijo, por ejemplo, lo hice grabar ahora en un último trabajo que hicimos en Bolleré, y es cantor y canta desde los 5 años en la escuela, en el jardín y eso, digamos. Y era lo que yo hacía también, digamos, ¿no? Uno va transitando el camino hasta que llega un momento que se encuentra con la necesidad de poder contar también su historia, digamos, ¿no? Así de repente, salvando las distancias comparativas, digamos, seguramente empezó Machado, Miguel Hernández, contando, digamos, la historia de su pueblo, Lorca, digamos, ¿no? Por citar algunos
poetas sí, claro. íntegros de todo, de mundiales, digamos, ¿no? Universales. Y ante esa situación, ante esa circunstancia, fundamentalmente cuando me vine a vivir aquí a Buenos Aires, yo me encontré huérfano de canción. Me encontraba en las guitarreadas, en las peñas, digamos, donde confluíamos, digamos, todos los que hacíamos canción, música, cantábamos, tocábamos, nos gustaba eso, digamos, ¿no? Y el de Santiago cantaba su música, el de La Pampa cantaba su música. Muy fuerte, música muy pesada. Muy fuerte, potente, sí, claro. El cuyano cantaba su música, el correntino, ¿no? El chaqueño, el misionero. Santafesino, con patriarcas, digamos, muy sólido. Fuerte, sí, ya instalado, ¿no? Y yo decía de dónde era, y bueno, dice, cantate una canción de Formosa, digamos, ¿no? Y ahí quedaba. Claro, hay uno de King Clave y uno no sé qué, y ya está. Quedaba pedaleando ahí en el aire. Así es que eso me sirvió mucho, realmente. ¿Te impulsó? Sí, para empezar a ver cómo empezar a construir. Justamente desde la observación, desde la admiración a esos poetas grandes, digamos, que de repente yo leía y me gustaban muchísimo y veía cómo construían cómo contaban la construcción de su aldea, de su pueblo, de su gente, la fisonomía social también, digamos, por eso aparece en mi canción, porque yo soy de Las Lomitas, es un pueblo muy chiquito, digamos, de la provincia de Formosa, y mi viejo decía que él era el hombre de los mil oficios, pero el del millón de necesidades. O sea, la gente sale todos los días a buscar la changa, el mango, para poder conseguir poner algo en sostenerse. La mesa. Exactamente. Así es que, viendo todas esas circunstancias, esas cuestiones, digamos, ¿no? Cada canción que yo por ahí me planteaba, trataba de ver por qué me significaba una necesidad hacer eso. Y entonces así aparece la abuela que amasa la chipa y el chipero que es el que sale a vender, digamos, ¿no? Y la chipa de qué está hecha y por qué es, digamos, digamos tan típica del lugar ese tipo de alimento. Y empezás a indagar y a incursionar, a meterte, digamos, en el universo ancestral guaraní, digamos, en ese caso. Y vas y buscás, te encontrás con la planta de mandioca, digamos. Claro, porque digamos que no solamente es una descripción de un oficio, sino que también tiene un entramado cultural, histórico, esencial, digamos, ¿no? Es la persona, el humano, que viene de otro humano, que viene de otro a su vez, y que se han trasladado estas cuestiones. La chipa no es un invento de los años 90, digamos. No es cierto. Claro, como, no. Como no lo es la guarania, ni lo es el chamamé, ni lo es la canción, que a veces la canción, yo creo que, más allá de todo, más allá de que el chamamé sea un género fuerte en el litoral, yo creo que la canción está en todos lados. Del Mariano Frete tuyo, a nuestro Ramón Ayala, hay una canción. Y hasta hoy escuchamos a Miqueri cantado de diferentes formas y ya es una canción también, que después el ritmo es una cuestión que vamos a hablar después. ¿Querés cantarnos una de esas canciones como para irnos de este bloque que se nos fue maravillosamente rápido? Porque qué bueno. Claro, por supuesto, sí, como hablábamos de la identidad y como uno generalmente lo que quiere cuando llega a un lugar o a un lugar donde no conoce, digamos, decir este es mi documento, mi DNI, digamos. Sí. Voy a cantar un chamamecito que se llama Formosa. Muy bien. O sea que encontraste la canción para las peñas. Sí, de a poquito fui construyendo y sumando. Sí, está buenísimo eso. Muy claro. Agradezco, no sé a quién, digamos, que me haya dado esa posibilidad, el ingenio y la capacidad de poder armarlo. Sí, sí, sí. La verdad que sí, disfruto muchísimo de esto, ¿no? O sea que, bueno. Vamos con eso. Formosa, entonces. Thank you.
después del olvido. Allí el calor de tu nido acuna tu cuerpo en llamas, enjuaga tu cabellera con espumas de silencio. Por el norte el Pilcomayo y al sur el loco Bermejo. Hay en tu escudo un capullo, recuerdo de buenos tiempos. Hay dos manos que a tus nietos le irán desatando nudos. Yo te quiero copla y viento, bagualeándole al pombero, tereré pulca y payé amamantando. Quemando tu cintura con sus soles, por tus caderas cobrizas brilla la luna mataca. Tu nombre es puerto que engendra los hijos de la esperanza. Hay en tu escudo un capullo, recuerdo de buenos tiempos. Hay dos manos que a tus nietos le irán desatando nudos. Yo te quiero copla y viento, bagualeándole al bombero, tereré pulca y payé amamantando un chamamé. Oídos con voces en vez de ruidos, a veces tristes sonidos, vino muriendo la tarde, dando vueltas por las calles. Corriendo fui hasta su envuelto, un duende verde de fiesta, a lomo de un caballito, me invitaba en cada giro, rodar hasta el infinito, con el acorde final de un disco que andaba lento, quedé mirando para me perdió la niñez. Entonces no fue el rocío, fue la noche y el recuerdo que mojaron mis mejillas, y montado en aquel río anduve miles de vidas, soñando como en un cuento, con el acorde final de un
andaba lento, quedé mirando parado duende, bote y caballito, y comprendí que en mi viaje se me perdió la niñez, y comprendí que en mi viaje se me perdió. Que conocés que se llama Honorio Serpa, que también hizo un tema que se llama La Calecita. Ajá. Parece que es recurrente el tema para con los que somos de pueblos donde no había calecitas. O nos pasa a los que no teníamos trenes por ahí en nuestros pueblos. Lo bueno de los cantautores como vos, de libre vuelo, es que no tienen por ahí la jaula del género. Y encima vos venís de una provincia que tiene, es como un vórtice entre lo que es el este y el oeste. Ahí se junta el chamamé más guaraní. Ajá. Con la samba y la chacarera más del monte. Exactamente. Del Chaco salteño. Que se llama así no por la provincia del Chaco, sino por la región boreal, digamos, que es el Chaco. El Chaco, ¿cierto? El Chacú, que era, digamos, la zona geográfica que los incas, los quechuas, los aymara, digamos, utilizaban como coto de caza, digamos, por la riqueza que tiene tanto de agua como vegetal y fauna. Entonces, nada, eso era el Chacú, digamos. Claro, y ahí hay como un lugar de transición. Entonces, teníamos un músico que se fue hace un tiempito atrás, que tocaba el acordeón y hacía chacareras en guaraní, una cosa extraordinaria. Y se juntaron con Mario Bofill y hicieron... una chacarera, sí. Sí. El Rubén Coco Gómez. Coco Gómez. Y vos sos eso trasplantado en la ciudad. O sea, tenés como todas las visiones. Lo que ven algunos, viste que algunos quieren caratularte, quieren encasillarte, si hace tal cosa. Se despistan un poco con vos. Por las temáticas, porque estás tocando géneros folclóricos distintos, con acordes diferentes tal vez, sumando cosas, y tu poesía tiene un toque de urbano también, ¿no? Es un paradigma, es maravilloso. Ojalá, poder. Ojalá que digamos todo el trabajo que vengo haciendo pueda servir, digamos, para la gente, digamos, ¿no? Porque, o sea, yo las cosas las escribo, las escribí, las armé pensando mucho en mi criterio, ¿no? Por eso, digamos, hay todo esto que vos estás diciendo. Es como un rayo de luz que pasó por un prisma, digamos, y el prisma, que soy en este caso sería yo, digamos, le dio los distintos colores y elegí todo eso para descomponer, digamos, el rayo, sí. Y hacer, digamos, lo que yo quiero hacer, ¿no? Así es que, bueno, por supuesto que digamos, disfruto mucho de esto. Y si me permitís, uno ve que tu anhelo no es el triunfo así, cantar para multitudes, sino que es una siembra casi prodigiosa y como, escuchás bien, no escuches por arriba, que no diga que bien que canta el gordito, ¿no es cierto? Que es lo que digo yo, no diga eso porque me frustro. Escuchá la obra, ¿no? Claro. Sentir a la obra. Creo que es un objetivo maravilloso que tienen los juglares. Eso, que hay pocos además. Sí, sí, claro. Es bueno reconocer eso, digamos, ¿no? Uno para empezar, yo para empezar, digamos, he tenido que ir a bucear en Ramón Ayala, en Atahualpa Yupanqui, en Yacomuzzi, Armando Tejada Gómez, Matus, los hermanos Núñez, los tucumanos, digamos, ¿no? Sí, salteño, en realidad, radicado en Tucumán. Sí, y ver y encontrarse con esas cosas, yo qué sé, por ejemplo, la chacarera 55, la cruzadita, son el germen de lo que después Fandermole va a hacer en la
torcida, le dice él. Sí, o lo que termina siendo Coqui Ortiz en su rasguido triple. Ah, por ejemplo, claro, claro. Que hacen falta esas cosas. Sí, muchos sí. No, porque le tienen miedo. Y vos escuchalo, si no te dicen nada, no hay problema. Claro. Pero deja que los demás lo escuchen. O sea, a veces ser tradicionalista es atentar, cuando en realidad el tradicionalismo debería ser preservar. Y la única forma de preservar es cantar y mostrar. Exactamente. Que se expanda, ¿no? La única forma de cuidar tu obra es que la gente la cante. Y esa es la del juglar, la que decías vos recién, ¿viste? El que iba, digamos, por los pueblos, claro, casa por casa, en nosotros las plazas, ya le decimos compuestero, porque él era el que iba llevando noticias de un pueblo a otro con sus composiciones, ¿no? Y a veces esas realidades que vos cantás, por ejemplo, vos cantás en una peña. Nosotros somos de cantar para públicos, para lo que son los grandes festivales, reducidos. Nosotros tocamos para... Entonces nos permitimos una charla, contar de qué se trata la canción, de qué viene... Y ya tenés tu público, vos tocas en lugares y tenés gente que viste, que ve las mismas caras y se te acercan. ¿Qué canción te piden, que sienten que vos sos esa canción, más allá de Formosa, que es una canción muy bonita? ¿Qué canción sentís vos, o que sea que nos cantes una estrofita, que es la que te piden tuya, que dicen, esa es la obra tuya que a mí me dice? Hice una zamba, digamos que... cada vez que la toco, se llama El Puente. Yo la hice pensando justamente en tratar de conectarme, esto que decías vos recién, balsas en su momento, ahora son todos puentes, digamos, ¿no? Pero el puente justamente te sirve para ir, pasar de una orilla a la otra y encontrarte con tu gente, con las cosas, digamos, ¿no? Esto se llama El Puente y dice, cuando el andar se marchite y se convierta en regreso, quiero que mi alma y mis huesos hasta mi pueblo caminen. Quiero que mi alma y mis huesos hasta mi pueblo caminen. Y el estribillo dice, trae una pena viajera y vengo distancias, y con el bombo y la guitarra voy a cumplir mi promesa y cantaré hasta que amanezca a las lomitas. De lo que hablamos, de las capacidades de nuestros músicos del litoral, y sobre todo él, que pertenece a una zona donde hay todo, ¿no? Está la música del Paraguay, la música del Chaco, del Corrientes, la de Formosa, que es la de Salta y Jujuy, y también, ¿por qué no?, la del sur. Ya volvemos con más Flavio Gauna. Nos gusta contar las alegrías y nos da mucha alegría que los grandes cantautores de este país puedan producir y dejar un disco como testimonio de su tiempo. Y llega a mis manos este disco que se llama Embolleré. Y cosas que solo la gente que está en esto con el corazón percibe y puede mostrar en el arte del disco antes de escuchar la canción o las canciones. Hay una calabaza y un morrón con un bombo, una guitarra y un acordeón. Me salió el versito y todo. Dice, agradezco siempre a la vida haberme dorado con la voz, la palabra y la musicalidad. Mi familia omnipresente en cada ilusión mía. A Paola, tu compañera, por asistir y acompañar en todo, incluso en este disco, con una bella poesía que se hizo huella. A mis niños pequeños, Pehuen y Arandú, hermosos nombres,
que me dieron el placer de poner sus voces en la samba himno del Laurel. A todos los cantautores y a los músicos que aportaron su cariño, dedicación y sapiencia en cada nota. Hay una copita y dice salud por este tremendo embolleré. Aquí está la tapa del disco. Embolleré para nosotros es lío, todo mezclado, ¿no? Que metes así. Se armó un embolleré, decimos nosotros, por ejemplo, que puede ser para bien o para mal. Y este embolleré que tenemos es porque acá hay todo tipo de géneros folclóricos nativos. Hay una canción incluso que es rioplatense, que se llama así la canción, porque no es un candombe atropellado, sino es una canción que tiene esa esencia, pero está en el decir más que en lo rítmico. Por eso supongo yo que tiene esta derivación del nombre. Hablamos de la canción siempre porque nunca empieza una canción o una obra, vamos a llamarla así, para diferenciarlo de la canción, con un cuarteto adentro de la ducha, por ejemplo, de acordeón, bandoneón, dos guitarras. Uno empieza cantando a capela, en la calle empieza cantando a capela. La canción la lleva a la casa, trata de no olvidarse, la graba en el celular. Le decía a tu mujer, no te olvides de tal cosa, pobre, no te acordás vos, se va a acordar ella que está cocinando, está en otra cosa. Pero nosotros, cada cosa que encontramos nos parece magnífica. Por eso que decías recién de la... Nos dan una creación para que nosotros la podamos poner en tangible. Pero viene de algún lado, lo que creemos en Dios decimos Dios, otros le dicen universo, como sea, el creador es ese. Y ese nos transfiere a nosotros la responsabilidad, y encima nos dice, hacelo bien, ¿eh? Entonces, cada palabra, cada coma, por eso nos, en broma los que escribimos canciones, que la pasen por arriba las palabras, que las cambien, que le cambia todo el sentido a veces a la obra. Si quieres componer, componé. Pero las obras hay que cantarlas como son, porque cada palabra tiene un sentido. Bueno, perdón por la humildad, pero quería decirlo. Y acá encontré una cosa maravillosa que habla... Capaz que no tenés toda la letra, pero porque uno... Yo grabo también discos a veces y me cuesta cantarla. El último disco sobre todo, y de las mías sobre todo, me olvido todo. Pero hay una obra que habla de lo que hablamos al principio. De un producto que para nosotros es más que una comida. Es un símbolo para nosotros. Para nosotros no existe la Semana Santa si no hay chipa. No existe ir a la oficina para muchos formoseños, correntinos, chaqueños, misioneros, si en la esquina no te encontrás con el chipero. Y en una época que todos comíamos chipa, los chiperos le iba muy bien porque se tiene más plata que el chipero, decíamos. Qué bueno. Es toda una parte de la cultura. Y él, nuestro artista, don Flavio, compone obras que tienen que ver con estas cosas. Y hay una que se llama La Ronda de la Chipa. Si no es inconveniente, te voy a pedir que nos cantes eso, porque claro, para mí es... Hay cuatro o cinco cosas en lo personal que por ahí los demás lo sienten así. Yo, sabiendo que venía vos, me traje esta opo ahí. ¡Esa! Porque siempre que escucho estas cosas, pienso en los manteles que huelen bien colgados en los patios de las abuelas y de las madres. Claro. Con ese aroma. No sé si es limpio la palabra. Parece que tiene más que ver con ese espíritu que está en la casa, en el patio, en el horno, en las manos de la gente que nos cuidó, que nos crió y que nos hizo. Y la chipa es eso, es el símbolo que nos lleva a sus brazos, a su seno, y tiene olor, sabor, tiene textura y tiene alma, ¿no? Tiene eso que nosotros siempre decimos que es nuestra esencia. Y eso es lo que considero yo que tiene tu canción, y por eso te pido esta canción. Espectacular. No tengo más nada que decir, tengo que cantar la canción nomás, che. Bueno, buenísimo, buenísimo, excelente, muy buena la... No, del corazón nomás. Sí, ahí va. Tiempo de guarania, entonces. Thank you.
tibio sol del amanecer en su rancho Cuen. Orillando el río, mezclando está el almidón mandío. La abuela Conché, vate a meme, amasa la vida. Limpia tatacuá, engrasa la lata para cocinar. Sus manos de amor alfarerán hueco corazón de luz. Esperando el tiempo, su rostro espera para retirar el aroma en flor, arte guaraní, la sagrada chipa. Ronda que será amarillo vío a la eternidad. Y en una canasta mimbre circular y un blanco mantel. Sobre su cabeza rumbo a la ciudad silbando esperanza. Calentita está la chiva caliente, grita Rubio Jara. La danza ritual cierra hacia el camino y su redondez. Maravilloso. Esto de la... Faltó la segunda parte, pero... No, pero se entendió todo, porque me encantó esa parte que habla de lo ancestral, ¿no? Porque tenemos como una deuda a veces de gratitud para con los que construyeron una cultura con pocas cosas, en teoría. Porque no estaba en el almidón de mandioca, por eso dice mandioca, le decimos nosotros, mandioca, le decimos directamente a la mandioca, ¿no? Y ese no estaba en el huevo, en el queso que se le ponía, no, en las manos del que le hacía. Claro. Y esa es la deuda de gratitud, porque se preservan estas tradiciones maravillosas. La sopa paraguaya, el chipaguazú, que a veces nosotros no queremos diferenciar un poquito del Paraguay. Pero eso está invadió todo. Vos te vas a Misiones, a Corrientes, Semana Santa no existe sin eso. Y el mejor homenaje que le puede hacer a una persona que viene a la tardecita a tu casa así es servir una sopa paraguaya, una chipa, ¿no? Es un homenaje, es una cosa que en teoría es barata. Hoy por hoy con lo que cuesta el queso no tanto, pero es una ofrenda al que viene como diciéndole, sos bienvenido. Yo te estoy dando de los míos, desde el corazón, no de lo que me sobra, sino de lo que me duele y me afecta. Por eso es importante mostrar estas cosas. Y ahí usás frases que nos llevan a esos lugares. Nombrás al Rubio Jara, que es el vendedor. ¿No? Puede ser cualquiera, podría ser, sí. Flavio, digamos, ¿no? Sí, sí. O Jorge. Claro. Sí. Y además, no sé por qué, pero siempre yo pido respeto por esa gente. Porque nos están dando una cosa esencial, espiritual. Hablas de un redondel, hablas de algo amarillo. O sea, está la descripción perfecta, pero además está lo otro que me interesa a mí, que empieza el amanecer en un rancho. Esa descripción es tremenda. Es tremenda porque es como el panadero de, digamos, del sur de San Luis. Amasa la vida, en la batea meme, amasa la vida, dice, o sea, en una batea de general madera, de madera. Exactamente, sí. Sí, sí. Me hiciste acordar cosas, digamos, así de mi infancia. Mi abuela era paraguaya, digamos, ¿no? Fue exiliada de la guerra civil paraguaya. Sí. Porque, bueno, habían ganado las elecciones los paraguayos, los colorados, y entonces los liberales tuvieron que huir.
Y huyeron muchos. Formosa es una provincia que antes de la guerra de la Triple Alianza era toda Paraguay, digamos, ¿no? Y cuando huyeron, pasaron, subieron, digamos, en canoas, en cosas así, digamos, Pilcomayo arriba, y terminaron ahí en mi pueblo, en Las Lomitas, que está a 300 kilómetros del río Paraguay, digamos, ¿no? Pero a 50 kilómetros del río Pilcomayo. Armaron como un enclave, digamos, ahí, guaraní. Y bueno, cada uno fue aportando lo suyo, tenían dos o tres manzanas, y digamos, manzanas me refiero a 100%, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. 3 hectáreas, donde plantaban zapallo, digamos, la mandioca, batata, yetí, digamos, ¿no? Bueno, y así cada uno tenía su grado. Mi abuela, por ejemplo, tenía como una granja de gallinas que servían tanto para carne como para poner huevos, digamos, y era todo espectacular eso. Entonces, o sea, yo aprendí como a vivir así todo eso, ¿no? Me acordaba recién cuando vos decís, vos vas a visitar a alguien, digamos, en el Nordeste, y saca y te dice, ¿sos paraguaya, chipa, digamos, chipa guazú, chipambocá, digamos, o ponerle que tenga un chicharón juití, digamos, que está ahí ya hace 4 o 5 días, pero es cuando más rico se pone, digamos, ¿no? Que es un chicharrón de cerdo empanado, digamos, en la harina de maíz tostada. Y todas esas cosas yo las fui aprendiendo, primero, digamos, a través del sabor, digamos, ¿no? Y después la abuela quedó hemipléjica a los 42 años y me enseñó a hacer todo. Soyo sopú, digamos, la masa de la chipa, cortar la cebolla para la sopa paraguaya, digamos, espectacular, digamos, ¿no? Bueno, mirá, yo sé que muchos están enganchados con esto. Lo vamos a dejar con las ganas hasta el próximo bloque. ¿Te parece? Claro. Ahí venimos. Magia de pinceles, 10 barrios tiene mi pueblo, 100 pinceles largos, 3000 ojos en sus paredes. Al fondo que no se ve, vaga un río de agua y monte, donde los duendes, bocones, tejen temores de sueños, lomitas es lo pintado, enero no tiene sombras, en remolinos de coplas rezan silentes matacos. Pinturitas. Bueno, como verán, este programa especial, porque
casi siempre es 100% chamamé, chamamé triple X. Pero hoy queríamos tener a este cantautor para que nos muestre también otras realidades. Y que más allá de que este programa es temático, también tenemos que ir viendo qué pasa con otros lugares. ¿Qué escucha la gente en otros lados? ¿De qué habla la gente en otros lados? Y a veces hay una diferencia en la palabra. Más para el oeste es Crespín, más para el lado de Misiones el Yací Yateré. El mistol, por ejemplo, no hay en Corrientes. No hay. Pero hay otro como el sauce, que entonces uno va como comparando y el amor... Porque viste que se repiten... El Ñangapirí, ¿no? Se repiten las historias con otros nombres a veces. Inclusive hay leyendas que vienen de la juglaría o del romancero español que se instalaron acá y que tomamos como propio. ¿No? Porque uno dice el carao, el cacú y empieza a mirar y tienen... ¿no? Lo importante era transmitir... La Lampalagua y la Curiyú, por ejemplo. Tal cual. El mismo bicho. Tal cual. Y era la idea, era transmitir un mensaje que tenga una coda final que le llamamos la música, pero que es una moraleja, ¿no? que deja alguna sabiduría de lo que estamos hablando en estos tiempos. En el bloque anterior hablabas de las comidas, hablabas de cosas que es maravilloso ver cómo combinando, ¿no? Teníamos un fast food, pero extraordinario. Espectacular. Sí. Aparte de las manos, y justo nombraste, hay palabras que son como claves en tus canciones, porque nombrás el mantel. El mantel es un elemento que solo en las mesas donde la gente se sienta a compartir hay un mantel. Claro. Yo soy un devoto del mantel y un enemigo del individual. Claro. En una mesa donde hay cuatro individuales, yo ya empiezo a sospechar si están comiendo juntos. Está difícil, ¿eh? En estos tiempos, encima, ¿viste? Donde cada uno tiene su movida, sí, sí. Pone el celular, digamos. Pero en, ¿no?, algún momento, la vez pasada hace como 4 o 5 años leí un chiste así y lo subí a la red social y tiene como 170 mil compartidos ya. Claro. Que el tipo pregunta en la noche de buena, dice, ¿de qué lado va el celular? ¿Viste? Porque está el cubierto este, el otro, la copa así, el tenedorcito, la cucharita. Forma parte dice del dónde protocolo. Está el celular. Forma parte del protocolo. Claro, tal cual, tal cual. Qué bárbaro. Bueno, venís con este disco nuevo que embolleré. Estás cantando, te vi en algunos lugares aquí en Buenos Aires. ¿Vas a cantar a Formosa a veces? ¿Tenés...? Me estoy por ir a Formosa ahora en vacaciones de invierno. Estoy por ir con los chicos a visitar a mi vieja, que la abuela, digamos, con los chicos también, digamos, ¿no? Que esa cosa que para mí ha sido fundamental, mi relación con mi abuela, que no se pierda, digamos, ¿no? Y estoy tratando de armar cosas, alguna cosa estando por allá, digamos, ¿no? Está muy bien eso, ¿sí? Sí, sí. Sí, hay que acomodarse, porque estamos en tiempos, es como recomenzar. ¿No? Entonces, después de este doloroso trance que hemos pasado, para mí exagerado porque podría haberse manejado diferente, pero bueno, es lo que nos tocó. Y desde eso hay que ser resiliente y con alegría. Además, vos no paraste de hacer cosas. Entonces, los que estuvimos en movimiento no sentimos tanto la inercia de tener que arrancar otra vez. Hay gente que dejó todo desesperanzada, porque hay gente que está con la guita, que si no está la entrada, claro, la boletería, claro, no puede tocar. Como nosotros, para nosotros es importante eso, pero no es fundamental. Estamos en una etapa ahora de como de acelerar una marcha que no perdimos nunca, ¿no? Y este disco, acá está el otro, vamos a mostrar este donde parece. En este disco participo yo, mirá, en un tema que se llama Bracero. Muy bonito, búsquenlo. Es el Guarambao, ¿eh? Brasil. Está en Spotify, en las distintas plataformas digitales. Así que el que tenga ganas... Busquen porque ahí... Hay un cantor de verdad. Hay un cantor de verdad que es él y estoy yo también. Bueno, y seguimos con el embolleré. Me encanta esta olla donde se cocinan todas las cosas. Tenemos... Más allá de que venimos de cosas diferentes, venimos... como de escuelas, por ahí se puede decir, o de maestros,
porque tu vieja es tu vieja y la mía es la mía. Claro. Digo que tenemos las mismas miradas. Y voy a tener una manera de decir las cosas que yo no sé decirlas así, pero me representan. Yo no sabría cómo describir eso que contás vos en las lomitas de tu gente y después trasladarla por algún momento acá a la ciudad. Pero yo me siento que no le cantás a las lomitas, le cantás a mi pueblo también. Y esa universalidad, bueno, esa universalidad es porque tu música no es mezquina, no es de un abanderado chauvinista de un lugar, sino de un hombre que quiere compartir sus cosas. Lo que vivió y lo que va a vivir, porque aparte es esperanzador. Cuando uno saca un disco es porque algo va a pasar mañana. Claro, sí, sí. Es verdad. Es verdad, porque ahora se habla mucho, digamos, del fin del CD, porque no, ya no vienen más los aparatos, sí, digamos. El melómano. Y, sí, sí. Y yo pensé incluso en esto. A ver, ¿no se había sepultado acaso al vinilo, digamos? Y aquí estamos, digamos, ¿no? Más vivo que nunca. Exactamente, de nuevo. ¿Viste? Aparte, o sea, es un lujo tener un vinilo hoy. El que tiene un vinilo es porque es un artista que tiene a alguien que lo banque realmente, digamos. Claro, ¿no? Claro. Costosísimo. Bueno, mi gratitud, Flavio, no porque hayas venido solamente, que es muy meritorio y todo eso por el esfuerzo que significa. Mi gratitud por tantos años de lucha, porque no te peleas con nadie, pero es una lucha. Es un camino que hay, y es una batalla que hay que dar todos los días, incluso contra uno mismo, ¿no? Me dijo hace un tiempo un gran músico amigo, me dijo, vos con el que te tenés que pelear en serio, tu enemigo número uno es ese que está en el espejo cuando vos te vas a afeitar o te vas a peinar. Así que muchas gracias por eso. Y con esta gratitud, además, te vamos a pedir un tema para despedirnos de nuestra gente por hoy, también con la esperanza de encontrarnos dentro de una semana. Bueno, obviamente lo dije al inicio y al final, por supuesto, la pasé espectacular aquí. Muchísimas gracias a vos por la invitación y a toda la gente de acá del piso que colaboraron de todas maneras, digamos, para que pudiéramos hacer este programa, que estoy muy contento de haberlo hecho, por supuesto, de haber contado cosas y compartido y esas cosas, digamos, ¿no? Y ojalá que sigan habiendo espacios y que los ocupe realmente la gente que tiene que ocuparlos, digamos, ¿no? Porque por ahí hay gente que, sin criticar ni nada por el estilo, pero, o sea, por ahí no tiene mucha idea de algunas cosas y va ahí porque le dicen que, claro, que... Tiene algo más bailable, Flavio, te dice. Claro, el tipo, por ejemplo. Así que, bueno, un lujo para mí todo esto. La vida hermosa continuará, continuaremos y seguiremos haciendo cosas y seguiremos encontrándonos en esas cuestiones de la identidad, en la canción, en una compartida, digamos, ¿no? Y, bueno, así es que eso sería como a modo de resumen, digamos, el paso por aquí, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, esperamos tu tema, entonces. Ah, sí, va el tema, entonces. ¿Y cuál es eso? Mensajería rural, un chamamé. Qué lindo. Trajeron a la Yolanda para pasar en chalana de más grande embarazada. Ya viene desde su rancho con la cara preocupada, le duele todo en el cuerpo y quiere llegar al pueblo. La vez pasada no pudo y perdió del Juan Chivino, la oreja
vieja está agudizada, quiere oír la gran noticia. Marcial se gasta las horas con el alma dolorida, pero llegó a la emisora una esquela mal escrita, donde la tía decía: ha nacido un varoncito. Onda que vas prodigando voces, música y sonido, juntando como si nada las dos puntas de un ovillo. La radio es más que una caja, es un bálsamo que calma. Que una caja es un bálsamo que calma. Espectacular.